Hey, ¿qué onda, chicos? Aquí les saluda Max Spiller y como pueden ver, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo juego que se está haciendo viral en internet. Bueno, mejor dicho, ya se hizo viral en internet. Y pues estoy hablando nada más y nada menos de The Freire Slava. ¿Qué quiere decir en español? El suelo es lava. Yo creo que este juego muchísimo lo llegaron a jugar cuando eran niños. Incluso yo recuerdo un poco haberlo jugado, no mucho ese juego. Pero es un juego que solamente consiste, pues, cuando vas caminando por las calles, no sé, estás con alguien, con tus amigos en algún lugar, no sé, donde sea. Pero, en fin, es de que si una persona te dice te freeze lava, pues tú tienes que evitar hacer contacto con el suelo. Y pues con lo que les acabo de explicar, pues básicamente me refiero a que estás en cualquier lugar, ya sea en la calle, en tu casa, no sé, en cualquier lugar. En este caso, pues, es en mi cuarto. Y pues, simplemente vas caminando y si alguien te dice te freeze lava, tienes que hacer el simple hecho de, pues, evitar hacer contacto con el suelo. Solamente hacer esto es algo demasiado sencillo. Y pues el problema no es que el juego sea sencillo, sino que, pues, hoy les voy a dar mi opinión sobre este juego de The Freire Slava. Y sin nada más que decirles, comencemos con el video. Bueno, para comenzar, algunas personas lo han de conocer, algunos no. Y pues muchas personas reaccionan diferente cuando les dicen eso, The Freire Slava. Y pues hay muchas personas que reaccionan de la siguiente manera. The fruit is lava. Mientras que otras personas reaccionan de esta manera. The fruit is lava. No chingues, si mi piso es de mármol. Y por último, y la reacción más común de las personas que conocen este juego. The fruit is lava. Y pues ahora va mi opinión sobre este juego. Bueno, pues en sí mi opinión no viene siendo mala, bueno, dependiendo de la situación en la que estemos. O sea, de que este juego puede ser peligroso en algunas situaciones y en otras situaciones pues puede ser divertido. ¿A qué me refiero con esto? Y pues con esto me refiero a que dependiendo de la situación es de que no en cualquier lugar pues deberíamos dejarnos llevar, sino de que pues hay que ver el momento adecuado para poder jugar este juego. Pues obviamente si estás en clase y pues a media clase te dice un compañero de atrás, te fluye lava, no vas a brincar al escritorio del maestro. Y también, si estás en una reunión familiar, si te dice tu primo, te freír lava, no vas a brincar a la mesa. Obviamente que no, así que a eso me refiero de que tenemos que buscar bien, pues, cuándo es el momento adecuado y cuándo no es el momento adecuado para jugar este juego. Hay algunos que dicen que es una estupidez, hay algunos que dicen que es muy divertido, hay algunos que dicen, pues, que no le encuentra sentido. Y, pues, hay algunos que simplemente no opinan porque no conocen sobre este juego. Y, pues, les digo, mi opinión en sí es buena sobre The Freire Slava, pero siempre y cuando hay que buscar la situación para poder jugar este juego. Y, pues, estuve viendo varios videos y, pues, me sorprendió porque hay varias gente que, pues, en los videos se ve y se toma como muy a pecho, pues, este juego. Así que, pues, como yo les digo, hay que buscar la situación adecuada para jugarlo. Y pues no es un juego que de verdad diga, ah, tienes que jugar este juego, está chidísimo, ¿no? Porque pues es muy sencillo el juego. Bueno, hablando de retos de internet o juegos de internet, hubo otro reto que me llamó más a mí la atención y que pues tenía como un poco más de sentido, que era el Ice Bucket Challenge. Y pues para los que no reconozcan el nombre, pues era el reto de que agarrabas una cubeta de hielos y te la echabas pues sobre ti. Y pues esto lo que estuve investigando yo era para una causa sobre las personas que tienen una enfermedad. Y supuestamente al momento de tú echarte esa cubeta con hielos, pues sentías lo que sentían esas personas, que sentías como cuando ustedes, no sé, en las albercas, si se meten a una alberca que está demasiado fría el agua, es más o menos similar. Pues obviamente pues sí se sentía como un tipo calambre o que se te enchinaba la piel. Y pues supuestamente las personas con esa enfermedad pues es lo que sentían al momento que tú hacías esa acción. Y pues supuestamente el reto era para una buena causa. Y pues llegué a ver ese reto en las noticias y pues fue un reto que de verdad estuvo demasiado arriba. Pero digamos que ese juego no era antiguo. A esto me refiero de que The Freire Slava es un juego que pues ya tiene bastantes años atrás de que pues se empezaron a jugar los niños este juego. Solamente que pues ahora lo juegan más bien los adolescentes en vez de jugarlo los niños. Y pues regreso a lo mismo, les digo, pues es un reto que siempre hay que saber en qué momento hacerlo y en qué momento no. Bueno, en estos momentos voy a investigar en mi teléfono, me voy a meter a Google para investigar sobre un poco del juego, para ver si hay alguien que lo creó en especial. Y pues dudo que haya un creador de este juego, pero vamos a ver qué podemos encontrar sobre este juego. Y aquí me dicen Wikipedia, el suelo es lava, pues que viene siendo The Freire Slava, pero en español. Y dice lava caliente o el suelo es lava. Es un juego normalmente jugado por niños en el que los jugadores imaginan que el piso o el suelo está hecho de lava
o cualquiera otra sustancia letal, como ácido o arenas movedizas. O sea que a lo mejor en otros países, pues a lo mejor, no sé, en cualquier país ahí no dicen tafloris lava, ahí dicen pues el suelo es arena movediza, es, el suelo es ácido, qué sé yo. Y seguimos. Y deben de evitar tocar la tierra y herirse. Bueno, y pues aquí me dice que deben evitar herirse, pero pues a los videos que he visto, pues hacen todo lo contrario de esto. Y me dice, los jugadores dejan de estar en el piso subiéndose a algún mueble de la habitación, como una cama, un armario. Los jugadores generalmente no pueden quedarse en su mobiliario y deben moverse de un objeto seguro a otro. Bueno, a lo mejor antes no era de que buscaras un solo lugar para ahí estarte, y porque el suelo es lava. Antes yo recuerdo un poco que más o menos decían, te fluyes lava y te subías primero a la cama y después podía brincar, no sé, allá a mi closet, y después podía brincar a la cama de mi hermano que está ahí atrás, y pues así pasarla y pues un rato, y pues supuestamente el piso era de lava. Y pues una vez acabando de leer todo esto, dice pues que es un juego bueno para divertirse o distraerse. Y pues sí, yo llego a la misma conclusión, que sí puede ser un buen juego para distraerse. Pero les digo, siempre hay que saber bien en qué situación podemos jugar ese juego y en qué situación no. Es que es lo mismo que les digo, no pueden estar así como en una cena formal, en alguna fiesta formal, y que te digan, te fluyes lava y te vas a aventar allá a la mesa de la comida. Obviamente que no. Y pues sí, yo les digo, es un juego pues que sí está divertido, pero es divertido siempre y cuando sepamos dónde jugarlo. Y pues yo ya estoy por concluir con el video. Dime por favor allí en los comentarios si te gustaría que hiciera un video pues haciendo este reto. Y si tengo un buen apoyo por parte de ustedes, pues haré un video donde practique este juego. Y también cualquier otra sugerencia que tengas para el canal, déjamelo por favor allí en los comentarios. No hay ningún problema, puedes dejar cualquier sugerencia, no hay ningún problema. Y si es algo que siempre y cuando se adapte a mi estilo, pues lo subiré. ¿Te ha gustado el video? Si es así, me puedes regalar un like. Es la primera vez que miras alguno de mis videos, pues te puedes suscribir ahí abajo, que es completamente gratis. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima y adiós.